B-Business. Surge todo este interés por el tener mi propio espacio, por ser mi propio jefe y por crear mis propios contenidos con mi línea editorial. Porque había muchas cosas que yo proponía en Tercer Milenio y me decían, no, eso no sirve para el programa. Dije, bueno, pero pues aquí tengo, ¿qué hago? Ah, pues lo monto en mi canal. O luego estaba yo en el periódico y yo proponía, oye, aquí traigo esta entrevista, viene tal tipo a México y ya la traigo. ¿Eso? No, eso no nos sirve aquí. Entonces decía, pues ¿qué hago? Ah, pues la monto al canal. Y lo monto, y lo monto, y lo monto. Y cuando me doy cuenta había 40 mil suscriptores. Dije, 40 mil, ¿pero eso qué significa? ¿No? O sea, así como, ¿y eso qué significa? Entonces ya fue cuando vi que algo estaba sucediendo en mi canal de YouTube. Entonces yo seguí. Precisamente eso me permitió tener la confianza y tener la oportunidad de renunciar a Tercer Milenio. Porque mira, yo siempre lo he dicho y yo siempre voy a estar muy agradecido tanto con Jaime Maussan como con Tercer Milenio, porque fue el escaparate que a nivel Latinoamérica me permitió ser conocido desde Estados Unidos hasta la Argentina, hasta la Patagonia, hasta allá. ¿Pero por qué? Por todo este escaparate tan grande que es Tercer Milenio. Entonces tuve la oportunidad de conocer, de viajar, de hacer los enlaces pertinentes, pero llegó un momento donde las redes sociales realmente me rebasaron. Me rebasaron porque mientras había invitaciones para Perú, para Bolivia, para Argentina, para Brasil, para muchos países a congresos como conferencista, pues yo llegaba con Jaime y le decía, oye, pues tengo estos viajes. Dice, hace dos semanas te fuiste a este otro país y hace un mes te fuiste, o sea, ya. Y yo lo entiendo, o sea, es normal, ¿no? Pues si tienes a tus empleados y tus empleados están, se quieren ir cada rato, pues es lógico, ¿no? Y yo lo entendí muy bien. Entonces llegó un momento donde dije, bueno, a ver, si ya las redes sociales ya están maduras, mis redes sociales tienen una fuerte penetración en la sociedad, si ya mis redes sociales ya estoy siendo considerado de cierta manera una persona que está llamando la atención, que muchos le están poniendo oídos a lo que dice u ojos a lo que está presentando, quiere decir entonces que ya me estoy convirtiendo en alguien importante de estas temáticas. Entonces dije, bueno, ya, me la voy a jugar y voy a entonces a renunciar y bueno, pues le voy a dar al 100% a las redes sociales.